Okay. Bloqueador, Panañata. Palañata, ¿sabes? Todo me está creciendo. Me está sacando cachita. Sí, pues. Esto es porque no vivía en La Molina, pues. Allá pensaba que estabas en Arequipa. No. El cerro. El cerro, sí. Sí. Un minuto. Y vamos. ¿Listos? Ahí está. En posición, manos a la cintura y vamos trabajando. Vamos trabajando. Cintura laterales a la cintura. ¿Está Vicente? No. Está dando cumpleaños de Marilín. Sí, fue, por eso digo. Jarana. Debería salir de todas maneras, pues. Estás engañando. Por no invitar, pues. Por no invitar, la torta, ¿viste la torta? No puede ser. Lo han caneado. Vamos. Ula ula. Ahora. Estamos yendo lo derecho, intempestivamente cambiamos lado izquierdo, va. Lado derecho. Vamos, lado izquierdo. Lado derecho. Lado izquierdo, va. Vamos, ahora. La pierna izquierda firme, la derecha se va moviendo igual en círculo. No sé si notan, ahí. Cambio, al revés ahora, la izquierda y la derecha rota. Trabajando la parte del fémur en la conexión con la cadera, en el ilíaco. Esta parte que hace así. Pueden agarrarse de la silla. Entonces levantan una pierna y la trabaja en círculo. A ver, ahí creo que se ve. Cambio, igualito al otro lado, va. Vamos hacia adelante. Ahora, hacia adelante. Dejamos llevar el tronco. Tratando del mentón, pegarlo a el esternón. El mentón pégalo al esternón y ya. Ahora, de costado. Al otro lado. Vamos, atrás. Atrás. Vamos, volvemos adelante. Va.
Ahora, iniciamos. Vamos. La yema de los dedos chocan en la punta de los pies. ¿Listos? Y va. Vamos, vamos, vamos. Sin tratar. Eso, eso, a ver. Tratando de no doblar las rodillas. Hola, Carlos. Hola, Lucho. Muy bien, muy bien. Ahora, nos quedamos abajo. ¿Listos? ¿Listos? Y va, abajo. Cuando estamos abajo, tratamos de poner lo más recto posible la rodilla. Lo más estirada posible. Listo. Ahora, vamos hacia atrás. Atrás, atrás. Va, acá, acá. Ahora vamos, ponemos puño. Listo, hacia abajo. Y vamos. A la voz de ahora, nos tiramos abajo, listos, el esternón, perdón, el mentón pegado al esternón, y va. Vamos, atrás, atrás, doblando cadera. Y ahora, un poquito de laterales para soltar. Y vamos, ahora, palma, las manos abiertas, chocan la punta de los pies. Listos, y va. Es en su casa, acá no podemos seguir. ¿Él es el de la propaganda de Consumir? Sí, él es, sacaron los bienes. A la voz, nos quedamos abajo. Listos, y va. Tratando de estirar la rodilla lo máximo. El esternón pegado al mentón, o al revés. Listo. Subimos, soltamos, soltamos. Ahora, vamos, hemos quedado un poquito duros en esta zona y otra vez soltamos acá. Y le damos el hula hula para dejar suelto, suelto. Cambio de posiciones. Vamos ahora. Los brazos de costado. Alguien, Carlos, Carlos, no Carlos Perea, sino otro Carlos, envió algo de un plasma que... Macedo. ¿Cómo se apellía Carlos? Macedo. Ah, Carlos Macedo, sí. Ya, sí, seguramente que es bueno, pero yo siempre prefiero la lubricación mediante el ejercicio, porque la naturaleza aplicada en el cuerpo es mucho mejor en el sentido de que si la trabajamos, el cuerpo tiene sabiduría y va a funcionar y te va a quitar todos los dolores, porque también el cuerpo... tiene sustancias químicas que son analgésicas. Así que hacerle caso al cuerpo. Estamos yendo 22 para atrás. Van 10.
20, 21, 22. Vamos para adelante, va. Van 15. Veintidós. Soltamos hombros. Esté lo más suelto posible. Suelten hombros, eso es. Vamos, hacia arriba. Igualito el círculo, 20 centímetros hacia afuera. Y va. Tres, cuatro, cinco. Sigo contando. Veinte, 21, 22, vamos para adentro, va. Ocho, 9, 10. Veinte, 21, 22, soltamos hombros, eso es, muy bien. Ahora, vamos hacia adelante. Están paralelos los brazos, bien paralelos al piso también. Y vamos hacia afuera, va. Francisco, estás haciéndolo muy así, no, es corto nomás, corto. Ajá, eso. Ahora, vamos hacia adentro, va. Once, dos, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintiuno, veintidós. Soltamos. Queda un pequeño dolorcito en los hombros, pero... se nota que hay músculo, bueno, entonces ahí soltamos. Ahora, tomamos las botellas. Listos, botellas. Y vamos a comenzar el bíceps. Listos. Vamos a 20, va. Va 10 y seguimos. Dieciocho, 19, 20. Ahora, vamos de abajo de los muslos va hasta la mitad. Ahí. Listos, y va. Uno, dos, tres. No olviden la respiración al esfuerzo. Juan 10. Diecinueve, 20. Ahora, de los hombros, bajamos a la mitad, hasta la cintura. Listos, y va. Y van 10.
19 y 20. Ahora, completo. ¿Listos? Va. Van 15. Diecinueve y 20. Dejamos un ratito las botellas. Y soltamos, soltamos. Vicente, estábamos saludando a Marilyn, que no estuviste, la estuvimos saludando. Estuvimos saludando a Marilyn. Oye, gracias, gracias, carajo. Llegué un poco tarde porque pensé que era a las 10 de la mañana y ya era a las 11. Gracias por los saludos, hermano. Sí, un saludo muy especial. Ya, acá le estoy comunicando a mi esposa, que está acostado mío. Gracias. Qué bueno. Saludos de parte de Roberto. Dile que le damos permiso para que haga ejercicio. Dice que te da permiso para hacer ejercicio. Hola, feliz cumpleaños. Qué bueno verte, Roberto. Gracias. 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 Sigamos, Roberto. Sigamos, agarramos la botella. Ahora, pasamos a hombros. Acá. Listos, y vamos arriba, y va. Y vamos 10. Dejamos una botella. Deja una y la otra va a la mitad. Esta es la posición ahí. A ver, los veo. Deja una, Vicente. Va así la posición. Y vamos al frente. ¿Listos? Derecho, nunca doblamos los brazos todavía. Vamos derecho ahí. O sea, va. Ahí. Y va, 20, va. Van 15. Veinte. Ahora, la misma botella, la misma gravedad, y vamos hacia la frente, doblando los codos, acá. Ahí, va. Vamos, 20. ¿Listos? Va. Vamos, 10. Quince.
19, 20. Ahora, volteamos la botella y vamos hacia atrás. Aquí. Se ve. Listo. Vamos arriba. Va. Uf, un segundito, deje. Listo, ahora. Vamos, paso ligero sobre el sitio, va. Pepe Lucho. Dime. Si entra Carlos, le das pase, pues. Ya, sí, está bien. Todos están entrando. ¿Qué Carlos, ah? Carlos Urquieta, uno de mi promoción. Ya, ok. Si es que entra, porque a veces no sabe poner el dedo. Seguimos en trote, estamos en trote. Caminando. Caminando. Vamos de nuevo a las botellas. De nuevo a las botellas. Trabajamos un poco de pecho. Inclinamos el tronco, las botellas abajo y viene ahí. Esa es la posición. ¿Listos? Bien inclinado el tronco adelante, paralelo al piso y trabajamos ahí. Va. Caminando. Vamos, trabajamos piernas. Ahora, nos sentamos haciendo un ángulo de 45 al piso. Ajá. Manos adelante, brazos. Ahí nos mantenemos. Un poquito más, baja. Eso, eso. Ahí, porque a los 10, 15 uno empieza a temblar.
unos 10 segundos más. Arriba. Soltamos, soltamos. Soltamos caminando. Misma posición. Ahora. Vamos a hacer lo mismo, pero en repeticiones. Vamos a 20, acá. 1, 2, va. 1, 2, 3. Quince, y vamos. Veinte, soltando. Caminando. Vamos, ahora, una pierna adelante, la izquierda, la derecha atrás. ¿Estamos? ¿Listos? Y va, llegando hacia adelante y atrás. Vamos. Y van, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La de atrás no se flexiona. Y vamos 12. Y 20. Cambio. Pierna derecha adelante, izquierda atrás, estirada. Y no se flexiona. La de adelante nomás. Va. Vamos, 10. Van 15. Diecinueve. 20. Caminando, caminando y soltando. Vamos, ahora sí, trotando, trotando, vamos. Un minuto de trote, eso es. Mejorado. Todavía. 10 segundos. Caminando.
tomando ahí y votando. Unas 10 veces. Ahora, pasamos a equilibrio y coordinación. Pierna izquierda firme, pierna derecha. Va, adelante, atrás, adelante, atrás. Eso. ¿Cuánto es? 5. Y 10, cambio. Vamos, pierna derecha, adelante, la izquierda, mueve. Talón punta, va. Va 1. Van 10, soltamos y caminamos. Ahora, lo mismo, pierna izquierda, firme, la derecha, va, atrás, adelante, arriba, atrás, adelante, arriba, atrás, adelante, arriba, atrás, adelante, arriba, atrás, adelante, arriba. Cambio, pierna derecha firme, la izquierda, atrás, adelante, arriba. Caminando. Sí. Ahora utilizamos 1, 2, 3 arriba, 1, 2, 3 arriba. ¿Listos? Vamos, 1, 2, 3 arriba, 1, 2, 3. Un, dos, tres. Caminando. Trabajamos rodilla. Piernas juntas, rodillas juntas, flexionamos y vamos al lado derecho. Y va. Van 2. Ocho. 9. 10. Cambio al otro lado. Va. Soltamos, soltamos. Nunca hay que dejar el músculo entumecido, siempre soltando. Sí, ya. Pero hay que engordar. No,
Listo, ahora nivelamos la respiración, vamos nivelándola poco a poco. Nivelamos, nivelamos. Y de ahí nos tapamos la fosa derecha. Vamos respirando fosa izquierda hasta 8, continuo, levantando el brazo. ¿Listos? Va. 8, aguantamos 8. 8, botando. 8. Volvemos a lo mismo. Segunda serie. Vamos, tomando aire, 8. ¿Listos? Y va. Ocho. Ocho, botando. Van dos, nos falta una serie. ¿Listos? Vamos a 8, va. 8. Ocho, botando. Y 8. Pasamos a la fosa tapando la izquierda. Tomamos aire por la derecha. ¿Listos? Y va. 8. 8, botando. Segunda, ¿listos? Va. 8. 8, botando. Nos falta una. Nivelamos. ¿Listos? Vamos, tercera. ¿Listos? Va. 8. 8, botando. Ya está. 8. Pasamos abdominales. Colchoneta o frazada, lo que tenga. Se ve ahí, ¿no? ¿Se ve? Sí se ve, sí se ve, total. Ya está, ¿no? Ya. Listo. Primero, nos juntamos rodillas con hombros, lo más cercano posible. Lo que se trata es de que la pelvis, toda la pelvis, trate de llegar lo más cercano posible a los músculos, al cuádriceps, acá. A ver, ahí está. Una vez que estamos así, lo abrazamos. Le damos el abrazo del ojo. Si pueden balancearse un poquito, sería bueno. Vamos apretando lo máximo.
bajamos con la boca abierta, seguimos en la respiración. Como agitados. Va. Expandiendo lo máximo los pulmones, inclusive levantando los hombros y que el aire pueda penetrar lo más posible a los pulmones. Listo. Va. Unas 10 veces. Ahora, estiramos. Estamos con las piernas bien estiradas, las rodillas, la parte de atrás de la rodilla está tocando el piso. Con la palma de las manos, empujamos hacia arriba sin despegar los glúteos del piso. Esto es para separar las vértebras. Se separa todo menos los glúteos quedan en el piso. Y ahí respiramos por la nariz, botamos por la boca. En esa misma posición, no hay cambio de posición. Bien, vamos, piernas sobre la silla y va. Nos apoyamos bien en la espalda, la cabeza al piso, si tienen un almohadoncito mejor. Y de ahí nos ayudamos con todos los brazos hacia arriba. Así, va. Vamos a 10. Los que pueden 15, vayan. Descansamos un ratón. Listos, segunda, listos y va. Descansamos y la tercera va con los brazos pegados al pecho. En ningún momento se separa. Aunque lleguen hasta aquí, no importa. Aunque lleguen hasta aquí, no importa. La cuestión es que hagan el esfuerzo abdominal ahí. Y los que pueden completo, mejor. ¿Listos? Va. Ah. Ay, 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 ¿qué hacemos? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, esta cosa. Ya está. Por alcanzar. Ah. Por alcanzar, digo, porque no. Cuando salga.
Listo, ahora. Planta de los pies, las zapatillas, están completas en el piso. No se despegan. Con las manos agarramos la parte baja de la rodilla y nos vamos hacia atrás estirando el máximo. Estiramos, estiramos ahí. Cuando estemos en lo máximo, estiramiento de los codos, los brazos, soltamos. Y nos quedamos ahí. Repetimos, descansamos un rato y repetimos. ¿Listos? Va, segunda. Estamos ahí y soltamos. Vamos ahora de rodillas. Ya pedí perdón. Vamos hacia adelante y posición de plancha normal. Va. Estamos en esta posición y ahí nos quedamos. Es un plano inclinado perfecto. Listo. Va. Tratemos de estar un minuto. Rodilla al piso. Extendemos y trabajamos plancha. Listos. Y va. Unas 10. Damos la vuelta. Nos echamos 2 minutos. Relax, total. Busquen el mejor pensamiento o lo mejor que quieran realizar en este día y concéntrense en eso. Pero relájense, relájense.
Nos sentamos. Y empezamos a estirar la punta, las yemas, la punta de los dedos van a la rodilla, a la parte de la punta de la zapatilla y estiramos. Ahí. Nos tocamos la canilla envolviéndola ahí y nos vamos hacia adelante jalando. Los codos van al piso, a la colchoneta o al piso. La frente entra a la rodilla. Vamos a hacer 2 series de 10. Va una. Descansamos un rato. Segunda. Vamos. Agarrando las canillas, vamos hacia adelante. Llegamos a 10. Nos ponemos de pie, trotamos 1 minuto y caminamos 1 minuto. Trotamos 1 minuto y caminamos 1 minuto. Va. Caminamos 1 minuto, soltando siempre, ¿eh? Listo.
a ver, para saludar. Hola Héctor, hola Tito, hola Amada, ¿qué tal? Oscar, ¿cómo estás Oscar? Hola Mario, Vicente, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de verlos. Se les ve cada día más jóvenes. No se oían, que es verdad. Por ejemplo, ahí a Carlitos, ya pues lo veo chiquillo. Pero a ti te veo cada día más musculoso. Roberto, sí. A ti te vemos cada día más musculoso, tus brazos, todo tu pecho. ¿Cuánto estás pesando? Gracias. Para que veas qué hace. Ya estoy llegando a 70, bajé a 59 cuando me operaron. Eso, ahora estoy, por eso se nota en tu cara. Gracias. Gracias. Todo. Gracias. Sí. Te felicito. Había bajado demasiado. Sí, gracias, Amada, gracias. Bueno, vamos a pasar a la reflexión. Mario, no te saludé, ¿cómo estás? Vamos a pasar a la reflexión. Hoy en día quisiera hacer la diferencia de el querer y el poder. A veces confundimos. Una cosa es lo que yo quiero tener o lo que yo quiero hacer, y otra cosa es lo que yo puedo hacer o lo que yo quiero hacer. Entonces, como seres humanos, somos dependientes totalmente. Estamos dependiendo, dependemos del alimento, empezando, dependemos del aire, o sea, el oxígeno, dependemos del alimento, dependemos de muchas otras cosas que a veces nos olvidamos. Dependemos de la amistad, dependemos del amor, dependemos del cariño entre seres queridos y entre amistades. En todo somos dependientes. Por eso es que se ven muchas personas molestas, muchas personas amargas de la vida, porque justamente quieren ser dependientes de las cosas que Dios ha puesto, de que tenemos que ser dependientes. Somos seres limitados en acciones, ya que la libertad del pensamiento es tan amplia, la libertad del pensamiento es amplia, y está, se supone, sujetada al infinito. Porque ahorita en este momento yo estoy conversando con ustedes, y si yo quiero en mi mente, yo me voy donde está mi hija, que está en Yellowstone. Ahorita está en Yellowstone y con mi mente me puedo ir en este instante, ¡pum! Allá. Entonces mi mente no está limitada a mi cuerpo. O sea, mi cuerpo, la estructura de mi cuerpo está limitada, pero mi mente no. Mi mente, yo puedo dispararme e irme donde yo quiero. Entonces, una vez más, somos cuerpo, alma y espíritu. Y por lo general, nuestro pensamiento y nuestro deseo es para el cuerpo. Muy poco es para el alma, muy poco es para el espíritu. Entonces, si esto nos limita en lo que es el cuerpo, démosle más campo al alma y al espíritu, porque ahí no somos limitados, o sea, podemos dispararnos e irnos. Por eso el sabio Salomón dijo que Dios puso eternidad en el alma del ser humano, y eso es verdad. En nuestros pensamientos, en nuestras acciones espirituales, somos infinitos, pero en nuestro poder terrenal, esto de que el querer, qué es lo que quiero, qué es lo que puedo, es limitado. Queremos muchas cosas. Queremos, por supuesto, por lo general queremos lo mejor para nosotros y para los nuestros. Pero esto requiere de esfuerzo. Entonces,
hay una unión entre lo que es el querer, el poder, porque estos deseos de querer y poder están limitados a nuestra conciencia terrenal. No podemos disparar. Por eso es que qué lindo es el pensamiento, qué bonito es soñar. En los sueños también uno se dispara, se va a diferentes sitios. Pero en nuestra naturaleza y en la naturaleza en general, Dios ha puesto leyes. Y estas son las leyes que están vigentes. Tenemos la ley, las leyes físicas y las leyes espirituales. Dentro de las leyes físicas tenemos la ley de gravedad, la ley de atracción, la ley de rotación y todas estas leyes que hemos estudiado inclusive en el colegio. Pero en la ley espiritual, ¿no?, tenemos justamente los mandamientos que Dios nos da. Y dentro de estas leyes está uno que, según dijo nuestro Señor Jesucristo, después de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, está el que le sigue y dice que es de igual, que está en el mismo nivel, el amarnos los unos a los otros. Esta es una fuerza natural que justamente por no hacerlo, es que el mundo está como está. Hoy día estamos viendo todas las necesidades que tienen tanto los gobiernos como los pueblos y todo esto es por desobediencia. Todo esto porque cada uno quiere tener el poder, quiere hacer lo que desea, no solamente como persona, sino como institución, como gobierno, como entidad. Y esto es lo que en realidad la falta de humildad y la falta de amor al prójimo. Porque qué hermoso sería que nosotros, cada uno, desee lo mejor a su prójimo. Por eso es que cuando uno pronuncia la palabra bendito seas, le está diciendo deseo lo mejor para ti. Y Dios toda la vida, desde que hizo al ser humano, quiso lo mejor. Pero le puso reglas y dijo que tenían que obedecer esas reglas. Desde el momento que desobedecen las reglas, el pecado provoca muerte, provoca enfermedad, provoca todas estas cosas que estamos viendo. Por eso es que en lo posible, vamos a tener que retroceder y dejar nuestro ego a un lado y entrar en esa humildad de que somos seres humanos, somos seres dependientes. Y pedirle a Dios de que nos dé todo lo necesario, la provisión, el alimento, el oxígeno, que ahora se está muriendo la gente justamente porque los pulmones se cierran y hay falta de oxígeno. Y todas las cosas necesarias para poder vivir una vida feliz. Les he enviado a Atleta Master una disertación de una psicóloga argentina muy interesante, refiriéndose a los viejos, dice. Pero qué interesante es porque dice que desde que nacemos empezamos a envejecer. Y que la industria hoy en día todo es para que nos veamos jóvenes. Lo mismo que estamos haciendo ahora es para mantenernos jóvenes, para mantenernos con el pensamiento fluido, con la sangre que siga circulando por nuestras venas y que nuestros cuerpos puedan estar de pie. Así como siempre les digo, porque algún día vamos a morir, pero lo mejor de todo es morir de pie como los árboles. Que Dios los bendiga y permítame una oración. Padre nuestro, te doy gracias, Señor, que a pesar de los años que tú nos estás dando, permanecemos, Señor, en actividad. Y te pido por cada persona que tenga cualquier problema, dolor de inamovilidad, de problemas en generales, Señor, del alma y del espíritu, que tú repongas todo esto, Señor, que les des lo mejor y gracias por esa provisión que tú nos das del alimento, del aire, del oxígeno, de la vida en sí, de las amistades, del amor de los unos con los otros. Te pido tu bendición para cada uno representando a su familia, Señor, y que podamos ser de ejemplo.
que a pesar de los años podamos renovar, que esta renovación venga siempre de ti. Y te damos gracias por el amor que tú nos tienes, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y lean o escuchen este mensaje en Atletas Master, lo he mandado. Es muy, muy interesante. Va a darles un poquito de aliciente para seguir practicando los ejercicios y en general para todas las cosas que hacemos en esta vida. Sí, es muy bueno. Es muy bueno, Roberto. Gracias, gracias Roberto. Sí. De parte de Ernesto. Gracias, Roberto. Gracias, Ernesto. Un abrazo. Gracias. Saludos. Gracias. Bueno. Gracias, gracias Roberto, gracias Carlos, por todo. Gracias, Carlos. Chao, gracias a ustedes. Gracias. Un buen fin de semana. Igual. Saludos, Carlitos. Saludos, Vicente. Hemos sido 21 esta vez. Esperemos que el lunes seamos 40. Un abrazo fuerte. Espera, sí, ya tiene que pasarle la voz. Dice, no sean egoístas. Pásenle la voz a los otros para que sean jóvenes como ustedes. El emblema del Perú. Gracias, gracias, gracias. Un gran abrazo. Nos vemos. Buen fin de semana. Gracias. Que sigas disfrutando del cumpleaños. Que la pases bien. Ah, sí, la cumpleañera. Está contenta la cumpleañera. Lleva la torta. Roberto. Roberto, cuando dijiste agarren las botellas, Vicente decía, ¿cuál? ¿La Pilsen o la Cristal? Yo me callaba, nada. Carajo. Estaba de la hierba. Imagínate, sí. Vicentito, la imaginada. Que la pasen bonito. Dios lo bendiga. Gracias. Hasta luego, mis cristianos. Un abrazote.